Queremos reivindicar justicia. Justicia para los animales. Apúrate, mi amor, que vamos a llegar tardísimo. Sí, voy. Hoy tengo que pasar al banco. Y estaba pensando en que podemos ir juntos y de ahí nos vamos a comer al Uruguay. Hace mucho tiempo que no vamos. Sí, verdad, son buenos. ¿Y entonces? No, ¿sabes qué? Mejor otro día. Estoy terminando el esquema financiero. Comen huesos. Bueno, mi amor, los perros nada más comen huesos, también juegan con ellos, se cepillan los dientes. ¿Y las personas? ¿Cuándo nos has visto comer huesos? Bueno, pues en mis sueños, sí. ¿Volviste a tener una pesadilla? Soñé que estaba jugando con un hueso, me lo quería comer y el perro malo me lo quería quitar. Fabiola, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, acá. ¿Ya en la escuela? Sí, ya. Hola, Teresa. Sí, hola, mi amor. Cuídense, buen día. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Maki es gay. ¿Y esa pregunta? Escuché a papá decir que él es gay. Ah, y tú bien curiosita, ¿verdad? Como siempre. Gay es un hombre al que le gusta. ¡Ah! ¡Ay, puta madre! Ya, a ver, mi amor, tranquila. No, perdona, perdona, solo estaba jugando. Ya pasó. ¿Ya? Ya, a ver, no te portes mal, son nuestras vecinas. Nada, ¡venga! La muñeca. Tranquila, mi amor. ¿Qué onda, chava? ¿A poco trabajando tan temprano? Pues ya ves. Vamos a un descanso, ¿eh? ¿Eh? Aunque déjame cambio de ropa y te alcanzo. Eso. ¿Ah? Las apuestas, ¿y cómo las pagas, cabrón? Dale, dale. ¡No puede ser! Se acabó. Voy a descansar. Neto. Tranquilo, compa. Te las compré sin alcohol. Mira, aquí dice 0.6%. Con que no te tomes un chingo, no tienes pedos. No, pues para el caso lo mismo, ¿sabías? Pero gracias. Algún día vas a tener que aceptarme un trago, ya verás. Ah, güey, no funciona así. Ah. ¿Qué pasó? La neta no sé cómo le haces. Pues yo podría matar por una chela, ¿eh? Ay. ¿Cómo vas con la Fabiola? Bien. Mejor, supongo. Ya ves, te dije. Nomás hay que tener paciencia con las viejas. Dale chance. Sí, tienes razón. Siempre. ¿Sabes? Deberíamos compartir más tiempo juntos. Los cuatro. A ver si por fin Ana y Fabiola se hacen amigas, ¿no crees? Sí, estaría bueno. Claro que estaría bueno. Así ellas pueden hacer sus cosas juntas y nos dan más tiempo para nosotros. ¿O no, compa?
¿Repelente contra perros? El gas pimienta de mayor venta en Alemania. No sé, Faf, ¿no te parece un poquito exagerado? Ese perro se pasea por aquí como si fuera el amo del lugar. Se los hemos dicho ¿cuántas veces? 300. A ver. Y no nos pela, no nos hacen caso. Por ejemplo. Hola. Hola. ¿Qué hubo, vecina? Hola. Les trajimos un detallito. Los hizo ahí, ¿eh? Oye, muchas gracias. No te hubieras molestado. Oh. Son veganos. Ah, gracias. Bueno, realmente lo que queremos es invitarlos a cenar esta noche a la casa. ¿Qué dicen? Pues, amor, ellos nunca pueden, ¿verdad? No, es que nunca podamos. Lo que sucede es que, bueno, está nuestra hija, es complicado. Le tiene miedo al perro. Ay, ¿y no pueden dejar a la niña en casa mientras? No, de ninguna manera. No, mira, está todavía muy chiquita, no la podemos dejar sola. Bueno, igual nosotros podemos guardar a Jagger en lo que cenamos, ¿no? No voy a encerrar a Jagger en su casa. Ya sé, mi amor, pero es solo un ratito. Para que puedan traer a la niña. Vale, vale. Venga. Gracias, ¿eh? Nada. Bueno, entonces nos vemos después. Sí. Vale. Ya casi está la cena, ¿eh? Ah, qué bien. ¿Quieres que te ayude con algo? Gracias, eres la invitada. Qué lindo esto, ¿eh? Lo compré en un mercado de antigüedades. Una ganga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya les ofreciste vino? No, pues Roy no bebe. ¿Tú sí vas a querer? No. Yo tampoco. Gracias. Eso es amor, ¿eh? ¿Y esto? Es una foto de cuando nos conocimos. Ajá. De nuestro pasado clandestino. ¿Cómo que su pasado clandestino? Ana y yo éramos activistas animalistas. Ah, ok. O sea, que se conocieron en Alaska, salvando focas y esas cosas. Fíjate, compa. Lo nuestro fue algo menos exótico. Nos conocimos en España, cerca de Cáceres. Ya andaba viajando con un amigo cuando de repente nos encontramos con este grupo que iba a entrar a una granja. Ana era parte de ellos. ¿Y una granja de qué? Ah, una simple granja de cerdos. Sí, yo para aquel entonces no tenía idea cómo llegaban las carnitas a los tacos. Seguro pensabas que llegaban por arte de magia, ¿no, güey? ¿Por qué? ¿Qué les hacen o qué? No, pues los maltratan, cabrón, Fabi. ¿Ah, sí? Sí. ¿Maltratan? No, compa. No sabes lo que le hacen a esos animalitos hasta que lo ves con tus propios ojos. Decenas de esos cerdos no salen de las diminutas jaulas en las que nacen hasta que mueren. Beben leche de cualquier hembra. Nomás para eso las tienen. Ya cuando cumplen una semana, los castran. Les cortan las orejas. Opio y anestesia. ¿Quién va a querer gastar lana en eso, no? Los dientes se los sacan para que no muerdan a los que trabajan ahí. Imagínense, 26 molares y 2 incisivos en la parte superior, 24 y 2 en la inferior. Esa es la peor parte, según yo. ¿Nunca se han puesto a pensar lo que debe doler eso? Estoy seguro que lo mismo que sentiría un niño. Luego de todo eso, menos de la mitad sobrevive. Y los que sí, ya tienen las heridas infectadas, llenas de parásitos. Los que tienen suerte la libran, pero los que no,
agonizan durante horas sin dejar de llorar. ¿Alguna vez han escuchado a un cerdo llorar de dolor? Yo sí. Y créanme, no se escucha nada como un animal. Se escucha como humanos. Más humanos que nosotros. ¿Y por qué no le hablaron a la policía? ¿Para qué? Es perfectamente legal. Pasa todos los días en todo el mundo. Esa es nuestra historia de amor. Espero que les gusten las hamburguesas de tofu. Ya me contó Chava lo de tu trabajo. Bueno, todavía estoy en la planeación, pero ya casi. ¿Y de qué se trata? Perdón, compadre, pero eso sí no supe explicárselo. Roy está a punto de abrir una consultoría. Antes trabajaba en el gobierno, pero pues ha sido complicado con todo el cambio. Sí, bueno, lo bueno es que mantuve todos mis contactos. Sí, qué cabrones, ¿no? Pues que no te hubieran echado, ¿no? Pues así, así es la política, no pasa nada. Por mí que mataran a todos esos políticos. No, está bien. Es que se emociona con las visitas. Sí, pero que no lo iban a encerrar. Claro que lo encerramos. Cerraste bien la puerta, ¿no? Creo que sí. Perdón. No, está bien, está todo bien. No pasó nada, ¿verdad, princesa? ¿Estás bien? Sí le tiene miedo, cabrón, ¿no? Oye, ¿y por qué no dejan que Teresa se acerque a Jagger y lo acaricie un poco? ¡Claro! Igual y se acostumbra a él. No, no, de verdad. Discúlpenos, pero no de ninguna manera. Igual y no es mala idea. Ay, ¡claro que no! Ven, Teresa, mira. Jagger no es malo. Acarícialo. Anda. Claro que es muy bueno, ¿verdad, chiquito? Yo creo que mejor en otra ocasión. Ay, ¿cómo que en otra ocasión? No seas malita, ándale. Déjala. Ven, Teresa, ven. Mira, Jagger no es malo. Acarícialo. ¿Ya ves? Mira, mi amor, acércate. Ya verás cómo te tiene más miedo a la etiqueta. ¿Vale? Primero deja que te huela la manita. Verás que se van a hacer muy buenos amigos. ¿Qué? Ok, bueno, ya fue suficiente. Suficiente. Sí. Buenas noches. No, no. Gracias. Perdón. No, no, no. Gracias por todo, ¿eh? Muy bien. Vente. ¿Ya te sientes más tranquila? Más o menos, mami. No, mi amor, no tienes que estar preocupada por nada, ¿eh? Ven. Fabiola, espera. Mi amor, ¿se vas a poner la pijama y ahorita te alcanzó? Sí, mami. Buenas noches. Buenas noches, papi. Te quiero. Ellos solamente quieren llevarse bien con nosotros. ¿En serio? ¿En serio? Roy, no tenemos nada que ver con ellos. Ese güey es rarísimo. ¿Pues qué no te diste cuenta? Y ella le habla a su perro como si fuera su hijo. No es para tanto, Fabiola. ¿Te vas a poner de su parte? No va por ahí, por favor. Más bien es que yo ahora voy a tener la culpa de todo, ¿no? ¿Sabes qué? Ni le muevas. Tere, ven por tu suéter, que después te enfermas. Sí, mami. Ya nos vamos a ir, ¿eh? Ok. Otra manguita. Y tu cuellito para que te veas muy bonito. Bueno, en 5. Sí, mami.
lo delicado es que la mordida dañó la articulación y esto puede afectar la movilidad de la mano hasta un 30 o 50%. ¿Y esto se puede corregir o...? Va a tener que ir a terapia. Así, con el paso del tiempo, nosotros podemos evaluar mejor el daño. No, sí está bien cabrón, ¿eh? Sí, qué mala suerte, la verdad. Le compramos un detallito a la niña, mira. Sí, está bien chido. Hasta ladra cuando la aprietas. Es para que no le tenga miedo a los perros. Es broma, ¿no? ¿Perdón? A ver, Fabiola, entiendo que estés molesta, pero Jagger no tuvo la culpa. Ah, no. ¿Entonces quién? ¿Acaso te has preguntado qué le hizo tu hija a mi perro para que actuara así? Sí, porque la verdad es que él nunca mordería a nadie así porque sí. No es el colmo. Está muy bien educado, ¿eh? Y perdón, pero ¿qué le echaron en los ojos? Porque ni siquiera puede abrirlos el pobrecito. Ah, entonces ahora nosotros les tenemos que pedir perdón o cómo es que no Fabiola, estoy entendiendo. Nosotros intentamos que la niña le perdiera el miedo. A ver, en primer lugar, esto no hubiera sucedido si ustedes no tuvieran al animal suelto por todos lados. ¿Perdona? O sea, ¿que tengo que atar yo a mi perro? Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué no atas tú a tu hija? Estás comparando a Teresa con un perro. Pues tienen los mismos derechos, te guste o no. Bueno. Hijos de la chingada. ¡Ey! A ver. Me guardas un respeto. A ver, oye, ¿saben compa? ¿Qué? ¿Saben qué? Ahí muere. No, ustedes no tienen nada que hacer aquí, compa. ¿Sí? Ya estuvo bueno. No, pero es que... Por favor, esta no es el área correcta. A ver, no, señorita, claro que entiendo. Lo que pasa es que me han pasado con 5 personas distintas. Aquí no le podemos ayudar. Está bien. Muchísimas gracias. Ya se durmió. Pobrecita. Todavía estaba temblando. ¿Estás bien? No sé. ¿Y tú? Acabo de colgar con la policía. Nos la van a hacer cansada si es que hacen algo. Es que no es justo. ¿Por qué no le hablas a Marcos? A lo mejor él nos puede ayudar. No, Fabi. Yo no sé si me quiero ir por ese lado. Pues tenemos que hacer algo. Pinche perro. Hermano, pero no te preocupes, ¿eh? Tú dime, ¿qué quieres que haga? Yo me encargo. Ah, pues tú conoces a los de la delegación, son tus cuates. Bueno, pues por dinero no paramos. Oye, pero... ¿sí sabes quiénes son tus vecinos? No te vayas a meter en un pedo. No son nadie. ¿Seguro? Seguro. Yo me encargo, no te protejas. Princesa, ¿cómo estás? ¡Ey! ¡Pero qué grande! Ya saludaste a mi tío. Marcos. ¿Te acuerdas de mí? Hola. Hola, qué gusto. ¿Cómo estás? No tan bien como ustedes, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Oye, me enteré de lo que pasó con los vecinos. Qué lástima. Qué molesto, de veras. Sí, ya, ni nos digas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo me despido, ¿no? No, hombre, no, te quedas un rato más, comes con nosotros. No, tengo que volver a la oficina, pero sí me invitan otro día, ¿verdad? Claro que sí. Encantado. Gusto verte, mi amor. Adiós, preciosa. ¡Ey! Bueno. ¿Te acompaño? Sí, sí. No me vaya a morder el perro a mí también, ¿verdad? Con permiso. Yo veo cómo le hago, pero esto se resuelve. Ustedes tranquilos. Yo a ti te debo una. Gracias, mi hermano. Hermano, gracias a ti. Y a ver cuándo nos echamos unos hoyitos, ¿no? Vamos a jugar. Ma, ¿ya practicaste o te tengo que seguir dando clases? Tú dámelas todas. No tienes madre, cabrón. ¿Qué onda, compa? ¿Ese quién era? ¿Es tu amigo o qué? ¿Qué pasa, vecino? ¿Ya no me vas a hablar? ¡Roy!
¡A esa niña que fuera culpable! ¡La niña fuera culpable! ¡No me pegues! ¡No la toques! Ya, tranquila. El perro ya no te va a molestar. ¿Pero en dónde está? Se lo llevaron muy lejos de aquí. ¿A dónde? A una granja donde está con otros animalitos donde va a jugar. ¿Pero está bien? Sí, mi amor, está muy bien. ¿Y qué va a hacer ahí? A ver, ya, Teresa. Ya deja de estar haciendo tantas preguntas. Cómete tu carne, por favor. No te preocupes, mi amor, ¿eh? No te preocupes por eso. Lo importante es que tú estás bien. Me voy a dormir. Descansa. Hicimos bien. Roy, ese perro mordió a tu hija. Seguramente iba a lastimar a más gente. No lo sé, Fabi. Yo nunca estuve de acuerdo en llamarle a Marcos. ¿No estuviste de acuerdo? Yo creo que sí. ¿Me lo estás reprochando?
amor. ¿Estás bien? El perro estaba viéndome. No, no hay ningún perro, mi amor. Estaba soñando. No, estaba afuera. A ver, vamos. Estaba allá afuera viéndome. No hay nada. Es que sí son unas pesadillas, mi amor. Ya mejor ven, métete a la cama. No pasa nada. Te cambio las sábanas. Roy. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido. ¿Qué hora es? ¿Y eso? Lo más probable es que haya sido una falla en la instalación. Oiga, pero nunca nos había pasado eso. Lo malo es que la variación de voltaje pudo haber dañado sus electrodomésticos. Pues qué padre. Y qué bueno que no se le ocurrió tocar el generador antes de que yo llegara, ¿eh? Que si no... No, ya ni me diga, jefe. Aquí. Oiga, señor, una pregunta. ¿Todo esto pudo haber sido provocado? ¿Cómo? Sí, que sí, alguien pudo haber hecho esto. Pues supongo que sí. Gracias, con permiso. Bueno, igual y fue mala suerte y está, ¿no? Tampoco era como para que mataran al pobre perro. O sea, ¿cómo? Sí, yo sé que mordió a tu hija, pero también el perro era un ser vivo. Tampoco es para entrar en discusiones. Bueno, me están preguntando cuál es mi opinión. No estoy de acuerdo. Estuvo mal. Bueno, ya está hecho. Exacto. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Gracias de todas formas. Esperen. Yo la vi. Anaí. Era como la 1 de la mañana. Regresé tarde y estaba dando vueltas por ahí por su casa. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Les estoy diciendo, la vi, ya. ¿Qué hacemos? Hola, vecino. ¿Qué quieren? Bueno, queremos hablar. ¿Hablen? Bien. Es que, bueno, a mí no me gusta meterme en problemas que no son míos. Sin embargo, por la sana convivencia vecinal y para que las cosas, pues, no vayan a más. A ver, no te estoy entendiendo. ¿De qué hablas? ¿No entiendes? Le hicieron algo al generador. Ay, Anaí. Anaí, Anaí. Les pido disculpas. Mi mujer no está bien. Está pasando muy mal. La verdad es que necesita ayuda. Pero bueno, ya no van a tener que preocuparse. ¿Por qué? Nos vamos. ¿Se mudan? Así es.
Nos salió una muy buena oportunidad en Guadalajara y pensamos que es lo mejor para todos. Aquí ya no hay mucho ambiente vecinal. Tienes razón. No tenemos nada de qué hablar. Me parece que esta es una muy buena oportunidad para despedirnos. Claro. Buen viaje. Por favor, dile a Fabiola que lamentamos mucho todo lo que ha pasado. Igual. ¿Cuánto te debo del generador? No, nada, déjalo. Así está bien. Gracias. Después de todo, lo único que queremos es lo mejor para los nuestros. ¿Es así? Te voy a extrañar, compa. ¿Y ahora? Mami, ¿me voy a recuperar? Claro que te vas a recuperar, mi amor. No te pongas así. No te pongas así. Bueno, a ver otra vez. A ver. Chingada madre. Estos cabrones navajearon las llantas. Ya tenemos cita para quitarle los puntos a Tere. Vamos el lunes. Ah, súper, princesa. Y otra buena noticia es que hablaron del seguro que mañana nos traen las llantas. Ah, bueno. Al final no fue para tanto. Luego podemos ir a cenar al uruguayo juntos. ¿Mañana? Hace mucho que no vamos. Pues Tere ya se quedó dormida. Creo que yo voy a hacer lo mismo porque estoy agotada. Buenas noches. Espérate. Quédate conmigo. ¿Qué pasó, mi amor? El perro. ¿Qué perro? Está afuera. Volviste a tener una de tus pesadillas, mi amor. No lo soñé. Es verdad, mami, te lo prometo. Bueno, pues voy a ir contigo a tu recámara y me voy a quedar ahí hasta que te duermes. ¿Qué te parece? ¿Qué fue eso? Thank you.
No se ve a nadie. Roy. Se escuchó el collar del perro. ¿Mami? ¿Es el perro? No, mi amor, no hay ningún perro. Pero tú le escuchaste. Pero no hay perro. Sí, sí, lo hay. Ay, ay, nena, nena, nena. Tranquila, ¿sí? Todo está bien. Voy a ver. ¿Cómo que vas a ver? Nada más para estar tranquilos. ¿Eh? Anda a ver que no es nada. Quédate aquí. No estoy segura. Déjame ir a ver, ¿sí? Por la alarma. No tardo, No te vayas a quedar dormida. Teresa. A ver, hazte para atrás, no te vayas a cortar. Fue sin querer. Ya lo sé. Oye, vete a ver tele, ¿sí? No, mamita. Teresa, por favor. Thank you.
Bueno. Fabi, ¿cómo estás? Perdón la hora, soy Marcos. Ah, hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Fíjate que llamé a Roy al celular, pero no contesta y tengo algo que decirle. Quiénes eran sus vecinos y no hay ningún registro de ellos. Espérame, ¿qué? Anaí y Salvador no se llaman así. No existen. ¿Pero por qué harían una cosa así? No, pues la neta yo no sé, Fa. Está cabrón, ¿eh? La verdad, está muy raro que estén usando nombres falsos. Bueno. Fabiola, ¿estás ahí? Teresa, ¿qué tienes ahí? Nada. Dámelo. Es mío. ¿De dónde sacaste eso, Tere? ¿Tú abriste la ventana? ¡No! ¡Eh! ¡Sé que estás aquí, cabrón! ¡Eh!
mami, ¿pasa algo? Me voy a quedar contigo hasta que te duermas, ¿sí? Te voy a contar un cuento, el que más te gusta. ¿Cuál? El de los cochinitos. Habían tres cochinitos que vivían en el bosque. Se fueron corriendo a sus casas porque tenían mucho miedo. Cerraron las puertas y las ventanas. Estaban muy asustados porque tenían miedo de que el lobo los encontrara. Cochinito y le dijo, si no me abres, voy a soplar y soplar hasta tirarte la casa. Mami, ¿el lobo ya viene por mí? Roy, dame 5 minutos, estoy durmiendo a Teresa. ¿Qué nos quedamos entonces? En que el cochinito se fue a casa de su hermano porque tenía mucho miedo. Porque pensaba que ahí estarían más seguros. Pero cuando llegó el lobo ya estaba ahí. Se llevó mi celular. ¿A ti también? Hicieron todo. Lo del coche, lo de la alarma. Los querían dejar incomunicados. Lo tenían todo planeado.
Hola, vecinos. ¡Te muevas! ¿Qué chingados quieres? Ojo por ojo. Perdimos a Jagger. Mira cómo es nuestro hijo. Igual que Teresa para vosotros. Están locos. Escuchen, si lo hacemos rápido, no tiene por qué pasarle nada a ustedes. ¡Quieto! A ver, compa. Sean razonables. Nomás sacrificamos a la niña y nos vamos. Quedamos a mano. ¿Y por qué no queremos que esto sea un desmadre? Claro que no queremos eso, ¿verdad? No. Mira, ¿ves? No va a pasar nada. ¡Cora! ¡Cora! ¡Compa! ¡Nos estás obligando a hacer algo malo! ¡Madre! ¿Ya ves? ¿Sabes lo que te pasa? ¿Dónde está la niña? Está en la casa. Voy por ella. Es contigo. Dame la niña. Te regresas a tu casa, no te pasa nada. ¿Va? ¿Está bien? No, tranquila. Llévatela. Vamos, Teresa. Ven. Suéltala. Si quieres, la suelto. Se puede escapar como quieras. Ven, Teresa. Te lo buscaste.
Fabiola. 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 Fabi, Fabi, escúchame. No, no voy a llegar muy lejos. Así. No puedo caminar. No puedo moverme. Aquí. Yo no voy a ir de aquí sin ti. Tienes que hacerlo. Por ella. Tienes que sacar a nuestra hija. ¿Qué? Roy. Perdóname. Por todo. Entiéndelo, nena. Salir de aquí es la única manera de poder estar seguros. Cabrón, casi me mata. No, déjatela así. No, no la toques. Amor, gracias por hacer esto, de verdad. Por Jagger. Gracias. Tenías razón. Lo necesitábamos. Sí, sí. Ahora tú vete con ellos. Yo voy por la niña. ¿Dónde están las llaves? Salió de las manos, nada más. Mi hija no tiene la culpa. ¡Jagger tampoco tenía la culpa! ¿O sí? No debimos habernos metido con tu perro. Claro que no. Nunca se debieron de haber metido con mi Jagger. Oye, ¿dónde está mi hija?
¿para qué quieren eso? ¿Neta quiere saber? Conste que era una sorpresa. Es para Teresa. Muy bien. Debe ser horrible morir así, ¿no, compa? Estás enfermo. Enfermo. Estoy seguro que nunca te pusiste a pensar lo que debes sentir. Un ser completamente inofensivo, indefenso, cuando lo separan de su familia, de sus seres queridos. Le humedecieron el lomo. Ahora te extremo. ¿Qué haces? Agarraron unas pinzas como estas. No, 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 por favor. Unas pinzas como estas que estaban en una máquina de soldar. ¡Como esto! Espérate, por favor. Y luego. ¡Por favor! ¡No! ¡No, no! Imagínate que le hagan eso al ser que más amas en el mundo. Ya ves que no estamos enfermos. Necesito un trago. Dame un trago, por favor. Claro que sí. Abre la boca. No, deja que tome yo, por favor. Que lo tome yo. ¿Viste, cabrón? Te dije que algún día me ibas a aceptar un trago. Eso. ¿Tienes un cigarro? Se fue todo a la mierda. No, todo. Claro que no, claro que no. Mira, todavía está ella. Sí, todavía está ella. No, el plan era que los dos vieran cómo ejecutábamos a la niña. Los dos. Ya sé, ya sé.
Ya sé. Ojo por ojo, cabrón, ojo por ojo. ¡Escúchame! Tenemos que terminar esto tú y yo juntos. Por nuestro Jagger. Amor, tú sabes que yo te amo y que yo por ti haría lo que fuera. Tú lo sabes. Mi amor, sí. Yo también... ¡Ay, puto mierda! ¡Ay, me arde, carajo! Vamos a curarte, ven. Levántate. No,
mataste a papá. Teresa, quédate aquí. No te vayas a mover. Dijiste que no.